y categorías culturales, como he adelantado, narrativa latinoamericana contemporánea. Acaba de sacar un libro magnífico sobre narrativas del siglo XX mexicano. En México, estudios poscoloniales, historia intelectual, género y violencia, entre otros. Moraña es autora, además, de una veintena de monografías, en total más de 60, no sé cuántos libros, Mabel. Decenas. Algunos de ellos, ¿no? Lo que he seleccionado es Pensar el cuerpo, el 2021, Líneas de fuga, 2021, Arguedas Vargas Llosa, Dilemas y ensamblajes, 2013, que bueno, ganó el premio iberoamericano de LASA, es un librazo. La escritura del límite, 2010, Crítica impura, 2004, Viaje al silencio, el 98, entre muchos otros. Ha editado y coeditado más de 30 libros, incluido Liquid Borders en el 21, El lenguaje de las emociones, con Ignacio Sánchez Prado en el 12, Coloniality and Large, Latin American the Postcolonial debate con Enrique Dassel y Carlos Jáuregui, El salto de Minerva con María Rosa Olivera Williams, Ideologies of Hispanism en 2005, entre otros. Ha sido invitada como profesora visitante a la Universidad de los Andes en Bogotá, la Universidad de Harvard, la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, la Universidad de California en Santa Cruz, etcétera, etcétera. Ha dado numerosísimas conferencias en Francia, en España, Corea del Sur, Canadá, América Latina y Estados Unidos, y ha sido conferenciante principal en muchos congresos y conferencias nacionales e internacionales como este. Y bueno, bienvenida de nuevo a tu casa, Mabel. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar con nosotras y con nosotros hoy. Quiero pediros que recibamos a Mabel con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, todo mi agradecimiento a quienes me han invitado, José Antonio Pérez Tapias y Ana Gallegos Cuiñas, también a la Universidad de Granada como institución y a todos los que han apoyado y están apoyando el Congreso. Lo que voy a leer ahora se titula Lo pandémico y lo político, ¿verdad? Es una apertura, así fue pensado como una especie de apertura a las reflexiones que puedan seguir. La vinculación entre la situación pandémica que se viene desarrollando desde los primeros indicios en el 2018 y el dominio conceptual y axiológico del pensamiento humanístico parte del reconocimiento de los nexos estrechos que relacionan aspectos de orden social, como la salud pública, con cuestiones de carácter ético, como el respeto a la vida y las formas de cuidado igualitario, y con temas de tipo político-filosófico acerca de las relaciones entre cuerpo individual y cuerpo social, entre vida y poder, entre Estado y ciudadanía. Elementos estéticos no son tampoco ajenos al espacio conceptual e ideológico de la patología, ni a la conceptualización del dualismo normalidad-anomalía, con sus correspondientes formas de representación simbólica, como analizara hace ya décadas Susan Sontag en sus estudios sobre la tuberculosis, el cáncer, el SIDA, etc. En el caso particular de la pandemia que comenzara con el COVID-19, tal relación entre pandemia y pensamiento humanístico se hace más que evidente. Sería inexacto, a mi juicio, considerar la pandemia un hecho completamente sorpresivo, dado los numerosos antecedentes de enfermedades de contagio masivo en décadas y siglos anteriores. Sin embargo, le hemos atribuido el carácter de evento que nos libera de la idea de previsibilidad y nos transporta a una dimensión premoderna, casi prerracional, cuando el cuerpo era sorprendido por la ira de los dioses. También sería inexacto no considerar que desde el campo de las humanidades se habían sentado ya bases sólidas para la comprensión de un hecho arrasador y de efecto simultáneo en todas las regiones del planeta, así como para el análisis de sus repercusiones y de la implementación de políticas públicas a que daría lugar. Para no ir más atrás, el esencial y divulgado análisis de Foucault sobre gobernabilidad, control poblacional y biopolítica había dejado claro desde las conferencias en el Collège de France que desde fines del siglo XVIII el ejercicio del poder recaía sobre todo en el tratamiento de la vida a nivel colectivo y no ya o no ya solamente
en el disciplinamiento y control de individuos agrupados bajo el paraguas endeble de la ciudadanía. ¿Quién vive y quién muere dentro del amplio ámbito de la especie humana en un determinado momento de su historia, e incluso en qué condiciones materiales se desarrollan esas instancias, pasó a constituir en la política moderna el problema crucial de los gobiernos, para los cuales la relevancia del sujeto dejó lugar a las preguntas sobre el manejo del rebaño social, metáfora bíblica que ha sido reelaborada recientemente por Sloterdijk en sus notas sobre el parque humano. Los estudios de Agamben sobre la vida nuda, sus reflexiones sobre la muerte que se puede causar impunemente a seres marginados y desacralizados, y los precisos análisis de Roberto Esposito sobre comunidad e inmunidad, no dejaron lugar a dudas sobre el desamparo estremecedor del ser humano ante formas deshumanizadas de poder político moderno, las cuales solo podían agudizarse en un mundo global. Comunidad e inmunidad resultó ser un binomio esencial para entender, no ya en abstracto, el comportamiento del biopoder, sino en particular las formas de defensa del organismo agredido por agentes externos que atacan sus recursos naturales de supervivencia. Vale, de todos modos, preguntarse, ¿agentes externos? ¿O el virus debería ser más bien interpretado como una resultante directa de las políticas transnacionalizadas de devastación medioambiental surgidas desde el seno mismo de la sociedad actual? Desde esta perspectiva, el virus se revela más bien como interior al cuerpo social, ya que emerge de sus propias entrañas, es decir, de sus contradicciones, de sus falencias y perversidades. En este sentido, los especialistas hacen referencia a la destrucción de los ecosistemas, a la deforestación, al tráfico de animales silvestres para la instalación de monocultivos, a la contaminación urbana e industrial y a otras estrategias que vienen arrasando el equilibrio ecológico. Se van creando así efectos anómalos en la relación entre las especies en espacios terrestres y marinos. Surgen en consecuencia enfermedades vinculadas a la alteración del medio ambiente y a la inadecuación de nuestras defensas a tales variaciones. Del seno mismo de la sociedad actual y sus economías, surge asimismo la profunda desconfianza mostrada por millones de personas que se han negado a vacunarse por distintas razones, una de las cuales es la acendrada desconfianza en la industria farmacológica, el Big Pharma, considerada con razón una de las industrias más corruptas de nuestro tiempo. Ya sus productos no remiten a una relación cooperativa entre naturaleza y ciencia, sino a una especulación despiadada entre ciencia, economía y política en beneficio de la reproducción del capital. El vínculo naturaleza-cultura, que nos habíamos acostumbrado a manejar como un binomio fluido y de términos casi inseparables, nos desafía ahora como un antagonismo cuya latente incompatibilidad se manifiesta violentamente, de manera espectacular y catastrófica, en tsunamis, sequías y hambrunas, y también de manera invisible a través de suborganismos arrasadores y mutantes, subrepticios y persistentes. Estudiosos de estos fenómenos reconocen lo que también ha venido haciéndose presente desde hace varios siglos. La relación capitalismo-naturaleza enfrenta fuerzas inmensas, pero desiguales. La depredación capitalista, es decir, la explotación humana que el propio Marx aproximara metafóricamente al vampirismo, la economía extractivista, el agotamiento de recursos marinos y la irracional explotación de tierras, se suman a la endémica distribución desigual a nivel planetario, a la devastación de etnias y culturas autóctonas y a la eliminación de sus saberes, de sus modos de vida y de sustento. El poder del capital, ahora globalizado, se manifiesta en lo que Naomi Klein llamara capitalismo del desastre y David Harvey retomara en el título de su libro Razones para ser anticapitalistas. Arrogante, inescrupuloso como en sus orígenes y afantasmado bajo la forma de flujos financieros digitalizados, el capital funciona ahora como un poder huracanado e irracional que, sin embargo, no se aproxima a los recursos feroces de la naturaleza.
Estos se van revelando gradualmente a medida que esta va siendo fagocitada por la cultura del consumo total de todo lo que existe, sin que llegue a importar el costo social, medioambiental o civilizatorio que se paga por ello. Maristela Svampa, haciéndose eco de las opiniones de filósofos europeos como Agamben, Bauman, etc., ha llamado la atención sobre lo que otros autores han denominado el Leviatán sanitario, el cual ha reactivado el paradigma securitario que se está aplicando desde hace décadas a otros aspectos de la sociedad civil. En efecto, hemos visto el modelo de la seguridad nacional y de la seguridad pública utilizado como respuesta a los avances de la migración llamada irregular o ilegal, y a la violencia causada por el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, que prolifera con la complicidad en gran medida de miembros de los aparatos estatales a nivel nacional. En estas aplicaciones del principio securitario, la miseria de los estratos más desprotegidos de la sociedad, la cual se hace patente en los procesos de migración irregular, es asimilada al crimen organizado y ahora también al virus que ataca al cuerpo social a nivel planetario. Migrantes, criminales y virus son equiparados por una sociedad donde los privilegiados protegen sus derechos a no ser infectados por el otro, el migrante, el criminal, el indigente, que ha emergido como consecuencia de las acciones que ese mismo cuerpo social sostiene para su desarrollo. En todos los casos, el agente exterior es demonizado y su origen oscurecido por argumentaciones ideológicas que alimentan la falsa conciencia acerca de procesos sociales de distinta índole que, sin embargo, son metidos en la misma bolsa. Todos estos agentes exteriores representan aquello que debemos temer y rechazar, porque su presencia social no tiene explicación ni guarda relación con nuestros actos. Así se mantienen impunes nuestra agresión al medio, a la igualdad social, al reinado absoluto del capital y del objeto sobre el sujeto, sobre la vida y sobre el derecho de la naturaleza y de las demás especies que la habitan a existir y a reproducirse. Observadores actuales, sobre todo filósofos y sociólogos, consideran que la situación pandémica tiene dos consecuencias directas. Primero, el retorno a la modalidad del Estado social, caracterizado por la implementación de medidas de recuperación laboral, habitacional y de salud pública a través de paquetes económicos, regulaciones y leyes de protección social, como se vienen implementando en muchos países en beneficio de los que han sufrido la pandemia. Los economistas latinoamericanos reunidos en el libro editado por Ilan Goldfein y Eduardo Levi-Yayati y publicado en Londres bajo el título Latin America, the Post-Pandemic Decade, coinciden en esta idea, enfatizando los nexos que las economías post-pandémicas establecerán en el futuro próximo con tendencias populistas y autoritarias, reactivando la demagogia y el estado de vigilancia y fortaleciendo las sociedades de control. En segundo lugar, varios autores han advertido sobre el vuelco político hacia el estado de excepción, que como Benjamin advirtiera hace un siglo, se ha convertido en norma. En el contexto de la pandemia, el estado de excepción reincide en la violación de derechos individuales, la generalización del discurso bélico contra el llamado enemigo invisible, como antes fue contra el eje del mal, la militarización de territorios reales e imaginarios, es decir, la multiplicación y el endurecimiento de las fronteras entre países y entre individuos, el enfrentamiento de sanos contra enfermos, de vacunados contra no vacunados, etc. Lo social gira en torno al incremento de la vigilancia, la represión y el control por medio de la construcción sociopolítica del miedo y de su manipulación ideológica. Mientras tanto, los gobiernos, preocupados por el costo político que cualquier decisión puede hacer recaer sobre sus partidos, siguen posponiendo medidas radicales de protección al medio ambiente, de democratización también radical de la salud pública y de planes habitacionales que eviten el hacinamiento. Bill Gates ha opinado que la pandemia es democrática porque alcanza a todos por igual, como la muerte. Deja fuera de consideración el hecho de que
La miseria impide al indigente llegar a tiempo al hospital y mantener altas las defensas físicas cuando vive a la intemperie, mantener la distancia social cuando duermen 5 personas en un cuarto, etc. También le impide comprender claramente la situación en todas sus dimensiones y desarrollar las defensas físicas, emocionales y psicológicas necesarias para sobrevivir en situaciones de pobreza y desprotección estatal. No sabemos nada de las repercusiones que la pandemia en campos de migrantes que están esperando deportación. No tenemos idea qué ha pasado en Lampedusa, en Lesbos, en los bordes más álgidos del sistema global, en sus incontables intersticios. La pandemia se ha jugado no solo en los cuerpos humanos, sino también en los imaginarios colectivos. Sin entrar a comentar argumentos de tipo religioso, que abundan, las interpretaciones confabulatorias sobre el origen de la pandemia afirman, entre otras cosas, que esta fue creada como mecanismo para reproducir la población mundial, para reducir la población mundial, o que resultó de un escape de los experimentos de guerra bacteriológica, o que fue implementada como una prueba masiva de la eficacia del terrorismo biológico. La perfidia china figura en varias narrativas transnacionales tendientes a desprestigiar la competitividad técnica y comercial de la potencia asiática. En versiones emancipatorias y en buena medida utópicas, la pandemia ha sido vista contrariamente como una oportunidad que podría inspirar la adopción de políticas de solidaridad, curación mutua o democratización de recursos. Desde estas posiciones optimistas, se piensa o se espera que la pandemia esté exponiendo de modo irrebatible la importancia de la crisis ecológica y sus consecuencias a nivel mundial, dejando en claro que todos nos encontramos en el mismo barco y que solo a través de sistemas multilaterales puede enfrentarse una crisis similar o de mayor magnitud en un futuro más o menos próximo. Siendo esto cierto, no debemos sobreestimar la capacidad de aprendizaje de los gobiernos, sobre todo con los gobernantes que hemos visto en acción en los últimos años. En un país como Estados Unidos, que vive asediado por el temor a una guerra bioquímica, donde proliferan grupos paramilitares y milicias privadas, y donde los ejércitos regionales ocultos en los bosques practican la puntería y se preparan para el apocalipsis acaparando provisiones y sobre todo municiones y paranoia, la pandemia fue vista como una materialización de lo que se aproxima. La pandemia habría demostrado no solo la posibilidad real de extinción colectiva, sino el riesgo del fortalecimiento autoritario del gobierno central, que en situaciones extremas de lucha por la supervivencia intentaría desconocer la superioridad de los más fuertes. Esto, desde esa perspectiva, legitima la existencia de milicias privadas. Para balancear la proliferación del pensamiento especulativo, la cantidad de hipótesis sin comprobación, las teorías conspirativas y las contradicciones en informes científicos y políticos, múltiples métodos de cuantificación han venido a introducir certezas y análisis de datos. Estos permiten comprender la magnitud y distribución del contagio, identificar las áreas más afectadas y los tipos de población más vulnerables a la contaminación. Según Jesús Daniel Cascón Cachadurián, analista de la Universidad de Granada del campus Cartuja, se han utilizado métodos cartográficos y geoestadísticos para analizar las pautas de propagación de enfermedades. Según Cascón Cachadurián, y cito, tecnologías como geolocalización, geoposicionamiento, geofencing, rastreo y registro de contactos a través de Bluetooth para generar una ingente cantidad de datos han sido utilizados. Mediante técnicas de análisis de datos masivos de Big Data, sistemas de información geográfica como el SIG e inteligencia artificial, se ha producido información para las instituciones sanitarias y para la propia sociedad, ayudando así a afrontar de manera más eficiente la crisis sanitaria. Fin de cita. Tales métodos que, como aclaran los especialistas y como señala el sentido común, no pueden tener éxito a menos que estén implementados de modo coordinado a nivel global, intentan contemplar junto al análisis de datos duros
y procesos de previsión sanitaria, aspectos como la privacidad de los individuos y los alcances y accesibilidad de la tecnología. En todo caso, ¿qué ha confirmado la pandemia? Es decir, ¿qué sabíamos desde antes y qué ha quedado demostrado? Para todos los que durante años hemos tratado de explicar a nuestros estudiantes en qué consiste la globalización, qué caracteriza al mundo postcolonial y cuáles son las limitaciones, exclusiones y perversiones de la modernidad, la pandemia ha venido a erigirse como un ejemplo vivo. Ha dejado en claro una serie de puntos esenciales. Primero, la certeza de una interrelación transnacional ineludible, tanto en el sufrimiento de catástrofes ecológicas o crisis de salud pública, como en la posible prevención y recuperación de lo que ahora evocamos como el mundo conocido y que asumimos como dado antes de la pandemia. Bajo este paradigma interrelacional es que debe interpretarse también el tema migratorio que he venido trabajando y por eso lo traigo siempre a colación porque todavía lo tengo en mente. Y debe revisarse el restringido concepto de ciudadanía que opone los derechos del ciudadano a los del ser humano. En segundo lugar, la evidencia ha quedado demostrada la evidencia de la interdependencia necesaria de recursos naturales y humanos como condición sine qua non para la supervivencia colectiva. Aspectos como el tratamiento de los animales, el mantenimiento de ecosistemas, el control sanitario de la industria alimenticia, la relación del ser humano con los objetos, con el aire y el agua, con el otro y consigo mismo, muestra como con lente de aumento la apretada trama de todo lo que existe. En tercer lugar, ha quedado demostrado el hecho de que la negatividad del evento sanitario pandémico afecta de manera diferencial a los individuos dependiendo de las condiciones económicas, del medio en que se vive, de la familia, de la raza y de los sistemas públicos a los que cada uno tenga acceso. Respecto, bueno, salteo aquí el símil con la situación migratoria. En cuarto lugar, quedó demostrado que las relaciones norte-sur, este-oeste, siguen rigiendo a nivel global, a pesar de las promesas de integración total y de democratización o redistribución mundial de recursos. Aunque hay muchos sur en el norte y viceversa, y la compleja sociedad global no permite sostener binarismos absolutos, la compartimentación de poderes y el monopolio de privilegios siguen rigiendo y afectando a aquellos cuya localización geopolítica, racial, social y cultural los mantiene en áreas de desventaja. Por ejemplo, el campesinado, las comunidades indígenas, afrodescendientes, los inmigrantes pobres o migrantes irregulares, los analfabetos o los no integrados al mundo digital, los hablantes de lenguas no dominantes, la gente sin hogar, los enfermos mentales o con otros tipos de discapacidad, los desempleados, los habitantes de países no desarrollados, etc. Finalmente, en quinto lugar, ha quedado demostrado que los sectores desechables, así llamados, de la sociedad resultan más vulnerables, desprotegidos, pasibles de ser convencidos por instituciones religiosas o políticas de la inexistencia de la enfermedad o de su condición de castigo a ciertos pecados, etc. Ancianos y niños se vuelven invisibles. Las mujeres quedan en desventaja ante la carga del trabajo, el hogar, el cuidado de las enfermedades y de los niños ya sin asistencia escolar, teniendo en cuenta además que muchos niños reciben en la escuela no solo educación, sino alimentos. Por otro lado, ¿qué conocimientos nuevos incorporó la pandemia a través de la evidencia social? La pandemia demostró, por ejemplo, que el sistema social, en el que quizá ingenuamente habíamos terminado por creer, en alguna medida, era un sistema completamente endeble, de recursos insuficientes, capaz de colapsar en pocos días, aún en países de comprobado poderío económico. El icónico derrumbe de Nueva York durante el clímax del COVID-19 fue catastrófico. Hospitales atestados, personal agotado, algunos se suicidaron en buena cantidad, y personal sujeto al contagio,
camiones refrigerados con cadáveres en los estacionamientos de los centros médicos, falta de camas, de respiradores, etc. En un país como Estados Unidos, donde no solo existe el mito de la gran infraestructura pública, sino la convicción de que la guerra bacteriológica es, si no inminente, al menos probable y relativamente cercana, la imagen del caos resultó, a mi criterio, y yo vivo en Estados Unidos, más aterradora que la del contagio. Las contradicciones en el seno del aparato estatal, la ineficacia, ignorancia y arrogancia de los mandatarios de varios países, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Brasil, de México, etc., los choques entre ciencia y política, constituyeron aspectos difícilmente cuantificables en el balance de daños y perjuicios. La experiencia pandémica ha quedado en la memoria colectiva como descreimiento radical del sistema, como miedo integrado a la vida diaria, como decepción, rabia, sensación de impotencia y falta de motivación para el trabajo, desaliento y escepticismo, muy, muy presente, muy evidente en Estados Unidos. Como ha indicado Bauman, todo esto se ha sumado al miedo del capital, el miedo mismo del capital a debilitarse, a no reproducirse, a desaparecer. Si esto no remueve las bases de la adhesión al capitalismo como sistema y a las políticas del neoliberalismo, entonces la pandemia habrá demostrado ser en toda su fuerza ineficaz ante la inercia de ciertas formas tradicionalistas y retardatarias de conciencia social. Si todo lo sucedido no remueve la fe en los ineficaces sistemas de prevención y bienestar colectivo creados para otras realidades sociales y políticas, así como la confianza en el desarrollismo y en los beneficios de la globalización, entonces habremos perdido una de las oportunidades mayores de la historia contemporánea para reencauzar el mundo fuera de los carriles de la necropolítica. David Harvey ha explicado bien la relación del estado de emergencia sanitaria con las economías y la necesidad, etc. Voy a saltear algo. Enrique Dussel y otros filósofos actuales confían en que el principio de la vida llegará a imponerse o se sienten en la obligación ética de decir eso para mantener cierta fe en el futuro. Otros, como Byung-Chul Han, opinan, sin embargo, y cito, que el virus no vencerá al capitalismo. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla y nos individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consiste en guardar distancias mutuas, consistente en guardar distancias mutuas, no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica o más justa. No podemos dejar la revolución en manos del virus. Fin de cita. Mientras reflexionamos sobre las alternativas a las que nos enfrenta la situación actual, no podemos dejar de reconocer que la pandemia ha cambiado nuestra relación con el cuerpo, el nuestro y el ajeno, el de aquellos que nos rodean cotidianamente y el de los extraños con quienes nos cruzamos. Desconfiamos de todo, sobre todo de nosotros mismos, y espiamos nuestro funcionamiento orgánico y el de quienes nos rodean. Hay una extraña y flotante sensación de culpa en los encuentros y relacionamientos, un deseo de que el otro se vaya, nos deje solos y al mismo tiempo se nos acerque, nos abrace como antes. La pandemia ha contagiado los afectos, nos ha sumido en la soledad voluntaria, en el confinamiento obligatorio, en la distancia social. La privacidad se ha vuelto un mandato. El rechazo del otro de pronto está aprobado, ha sido recetado por el médico. Hay una atmósfera distinta y la gente se mueve entre culpa e irresponsabilidad, entre la voluntad de restablecer los vínculos y la necesidad de reprimirlos. Recuerdo sentimientos similares durante la dictadura en mi país, la desconfianza de todos porque nadie sabe lo que el otro lleva adentro. La situación del migrante irregular es similar.
Cualquiera puede delatarlo, traicionarlo o abusarlo si pasa una frontera visible o invisible, si transgrede el círculo del otro, que habita un territorio que no está dispuesto a compartir. Asimismo, la pandemia ha dado otro golpe mortal a la nación moderna como espacio política y administrativamente delimitado, soberano y encerrado tras sus murallas reales e imaginarias, sus fronteras, sus identidades, sus regulaciones, sus formas de exclusión, sus privilegios. El virus ha sido transgresivo, migrante y irregular, sin permiso para cruzar los límites, sin papeles, sin confesar su origen o su procedencia, sus formas de traslado, sus medios de transporte. Ha resistido deportaciones, no se ha dejado encarcelar, ha sido errático, nomádico, mutante. Nos ha obligado a probar nuestra fuerza de voluntad, nuestro amor a la vida, al otro, a quienes nos rodean, a quienes no podemos alcanzar. Ha demostrado que el cuerpo individual y el cuerpo social a veces se confunden, que el sujeto es objeto, dispositivo, receptor involuntario de influjos que se cuelan en el aire que respiramos. El repliegue hacia el Zoom u otras formas de contacto virtual trajeron una falsa sensación de seguridad pública, la idea de que, como señala Žižek, solo estaremos seguros en la realidad virtual. En esta, sin embargo, nos esperan los virus digitales que atacan con sus propios medios el cuerpo social, la privacidad, el trabajo, la comunicación real. La apelación a la comunicación digital también vino a confirmar, y este es un aspecto interesante de la pandemia, un proyecto institucional que se había estado ensayando con mayor o menor apertura durante décadas, en Estados Unidos ciertamente, que es el de la educación a distancia, donde la institución ya no sea responsable de poseer o de construir espacios, ni de contratar personal, ni de pagar beneficios sociales, sino solamente de comprar cursos que estarán en oferta en el mercado virtual del conocimiento y que el estudiante tomará a distancia. Podrá así interactuar con profesores que existen digitalmente, localizados en alguna parte del mundo, con los que compartirá espacios de diálogo, en los que participan otros estudiantes virtuales a los que nunca conocerá. De pronto, la necesidad sanitaria de experimentar con el contacto digital ha hecho posible una prueba a gran escala del sistema que sustituirá, qué duda cabe, las formas todavía en uso del espacio académico físico y común. Se entrecruzan así imposiciones de la pandemia e intereses institucionales, desventajas y beneficios, pérdidas y ganancias en un mundo que quizá sea imposible descapitalizar. Creo que queda claro, para mí la pandemia es un tema político y debe ser encarado como tal. No solo es un tema sanitario, no solo es científico, tecnológico, económico o social, sino político, es decir, propio de la polis, de connotaciones fuertemente ideológicas que involucran políticas concretas, medidas, regulaciones, formas de control, espacios de poder y relaciones de dominación. Este es para mí el punto crucial de la cuestión. El virus será invisible, pero además de su comportamiento biológico, tiene un comportamiento político y debe ser vencido también en esa arena. Muchísimas gracias, Mabel, por esta conferencia tan brillante y también tan aterradora por el panorama, por el espejo que nos has puesto delante. Abrimos, si queréis, un turno de debate, de preguntas, comentarios. Lo hacemos presencial y virtual, ¿no? Si alguien también, los que nos están viendo online. Bien, mientras se animan otras personas, como ya estaba animado de antemano. Bueno, muchísimas gracias, Mabel, una vez más por tu magnífica ponencia, que ofrece tantas cosas para pensar, repensar y debatir.
Y además, como comentábamos también en los momentos previos, a pesar de que nos vemos más aliviados en términos de pandemia, no ha terminado tampoco. Esto puede dar muchas vueltas, incluso a raíz de los movimientos de refugiados, como es el caso de Ucrania, con una población con unos niveles de vacunación y de, en ese sentido, pues muy, muy, muy bajos, ¿no? Bien, quiero preguntarte sobre una cosa que también ha aparecido en tu exposición. Claro, entre la pandemia desde el punto de vista sanitario y la pandemia desde el punto de vista político, y la conexión que has establecido es muy clarificadora, está el mundo de la ciencia, de los expertos, que han tenido también un papel en esa doble vertiente, hacia el campo sanitario y hacia el campo político. La misma sociedad ha confiado en los expertos tantas veces. Las autoridades no solo han confiado, sino que muchas veces han depositado su responsabilidad en los expertos también. Bueno, tú has aludido incluso a un colega de nuestra universidad con esos estudios de rastreo, en fin, con todos los medios informáticos y de registro de datos. Y eso pues también ha influido mucho en las medidas que en determinados momentos se iban tomando, ¿no? Pero tuvimos una doble sensación, al menos así recogiéndolo a bote pronto, ¿no? Por una parte, que esa tarea de los científicos y la científica en general, muchas veces bajo ese nombre de los expertos, las comisiones de los expertos, que muchas veces no se sabía exactamente cómo se formaban, quiénes la formaban, cómo operaban. Es decir, hubo una gran opacidad en ese sentido, en muchos países, desde luego en el nuestro. Y ahí apareció una persona, que era el señor Fernando Simón, que era un poco la cara de todo esto, pero no solo de los expertos, sino a su vez del mismo gobierno, y al principio en un contexto de una información muy militarizada, y me parece muy pertinente la crítica que has hecho al respecto, y eso, no, que se pretendió que fuera una contribución muy positiva a la manera de afrontar la pandemia, con el tiempo se fue viendo que no era tan positiva toda esa parafernal y esa manera de operar, ¿no? Porque además se puso en evidencia que los expertos, por supuesto, no eran todos unánimes. Y había muchas divergencias entre ellos. Por lo tanto, decantarse por una de las versiones ya era no solo una opción científica, sino una opción política. Y a veces, bueno, con un juego muy deficiente, por no decir a veces tramposo, es decir, ahora que todavía llevamos mascarilla en los espacios cerrados, salvo excepciones que hay que hacer, como quienes toméis el uso de la palabra, pues es, recordemos que al principio pues no se recomendaba la mascarilla, pues sí. No solo por una idea científica al respecto, sino porque no había mascarillas que suministrar a la población. Entonces, hubo de todo. La cuestión de fondo es, ¿cómo reconocemos cuando una necesaria mediación se convierte en una mediatización? Un puente entre ciencia y política se convierte en un obstáculo. Y hay mucho que agradecer a los expertos que no lo tenían nada fácil. Por otra parte, pues hubo, digamos, cierto riesgo, bueno, llamémoslo de tecnocracia o sea, a la hora de tomar pues muchas decisiones. Por otro lado, otra vertiente de ese mundo de los científicos y los expertos, pues ha sido lo de las vacunas, que ciertamente ha sido un éxito científico. Pero claro, un éxito científico que luego se ve amortiguado por la industria farmacéutica y cómo opera la industria farmacéutica, por ejemplo, en las relaciones norte-sur o centro-periferias, en esos términos de desigualdad que has apuntado, ¿no? En fin, pues solo aportar estas líneas que veo que has recogido en tu ponencia, como tantas otras, y que en este punto, en un ámbito académico, en fin, de pretensiones epistémicas, pues creo que son también cuestiones relevantes. Muchas gracias. Mira, para retomar lo que estás señalando, hay varias cosas. Primero, estamos en el mundo occidental desde el siglo XVIII en adelante, sobre todo, pero ya en toda su historia, la historia occidental, de idealización y a veces de mitificación de la ciencia, y creo que ese es un, para usar la teoría de los campos de Bourdieu, ese es un campo que tiene sus propias lógicas,
sus propias formas de prestigio y de validación interna, que no está exento de los problemas de la politización, de la parcialización, de la lucha de intereses, etc. Evidentemente, la experimentación en busca de la vacuna es un intento por construir capital científico y, por lo tanto, capital social, pero es también capital económico en gran medida y capital político. De manera que ninguno de esos ámbitos ha actuado aislado. No es que los laboratorios han funcionado separadamente o en colaboración. Nunca funcionan en gran colaboración porque hay gran competitividad a nivel de la industria farmacológica, porque se juegan millones de billones en este tipo de, como pasó con el SIDA, etcétera, ¿verdad? Según muchos, los medicamentos para atacar el SIDA estaban descubiertos desde mucho antes, pero la lucha entre, a nivel de las farmacias y de los países, etcétera, es tremenda porque, claro, cuando se populariza una cura, el mercado mundial se moviliza en torno a eso. En fin, eso por un lado. Luego tú dices, no se sabe de dónde salían. En todos los países creo que pasó lo mismo. Algunos nombres emergieron, que en muchos casos simplemente representaban una línea de pensamiento respecto de la cuestión pandémica, ciertas opciones metodológicas a nivel científico, tecnológico, etcétera. Esas son luchas internas del campo que no llegamos a conocer. Porque, y estaba muy bien que mencionaras las mediaciones y mediatizaciones, porque el tema de la pandemia se jugó, y es una cosa que no menciono en mi trabajo aquí, pero se jugó también en gran medida a nivel del discurso. ¿Verdad? Entonces se construyó una narrativa de la pandemia, múltiples narrativas. La de la perfidia china que mencionaba antes es una, ¿verdad? En la ciudad de no sé qué, que los murciélagos, que los animales, etcétera, que circuló, en fin. Que esto fue premeditado para infectar a Occidente, en fin, hubo una inmensa cantidad. Entonces, siempre, como en todo gran fenómeno, hay una lucha de versiones, no solo de visiones del proceso, sino de versiones, de discursos, de narrativas, de relatos, en torno, ¿verdad? Hay todo un vocabulario que se gestó en torno, ¿verdad? Y que dirigió la interpretación del proceso, de qué se trataba, cómo había que pensarlo y cómo había que atacarlo, etcétera. Dentro de eso, la relación ciencia-política, que siempre ha sido tensa, ¿verdad?, sobre todo en las grandes potencias, se manifestó en esos aspectos. No son cosas que salen a la luz a nivel popular todo el tiempo, la relación entre políticos y científicos, pero en momentos de crisis aparece esa problemática que también oscureció la cuestión. También entre ciencia y religión. O sea, hay una enorme cantidad de campos que forman lo social que en determinado momento confluyen en torno a un fenómeno que, como te digo, elegimos considerar un evento, lo cual nos exime de alguna manera de la posibilidad de previsibilidad, etcétera, etcétera, y nos coloca ante el espectáculo, digamos, de una catástrofe de origen sobrehumano prácticamente, ¿verdad? Entonces, todo eso ha formado parte de esta cuestión. Yo creo que lo que corresponde, como en todo fenómeno de repercusión social, es un desmontaje crítico y político inmediato del proceso, lo más cercano al posible, ¿verdad? Porque cuando el fenómeno está muy delante de los ojos no se lo ve claramente. Para entonces ir desentrañando que hubo, todavía no sabemos las consecuencias de la pandemia. No sabemos la relación de lo que pasó en ciertas regiones del África, lo que pasó en el sur en relación al norte, lo que pasó en el este en relación al oeste. No sabemos. No sabemos cómo el sur global pagó el precio por esta situación a nivel planetario. No sabemos
realmente, y el Big Data puede en ese sentido iluminar qué pasó con los negros, qué pasó con los indios, qué pasó, ¿verdad? Entonces empezar a desbrozar esa cuestión. Y como te digo, no sabemos qué pasa en los campos de refugiados, que son miles y miles y miles de personas que ya estaban sufriendo una situación de deshumanización atroz, y que, claro, evidentemente, el hacinamiento, la falta de recursos, todo eso empeora y ha hecho de toda esta gente. Sé, por ejemplo, que en las áreas fronterizas ha habido una incidencia impresionante de casos de mortales de COVID, ¿verdad? Porque claro, ahí están los campamentos, la gente acampada en calles o en campos o lo que sea. Entonces, hay que salirse de la idea de que la enfermedad es democrática porque le puede dar a cualquiera, porque sus efectos no son democráticos, son jerárquicos, ¿verdad? Hay sectores que tienen la capacidad de comprender, que tienen acceso a la tecnología, que tienen un nivel de educación que les permite situarse ante este, y hay niveles sociales en los que eso no existe, como todos los que he mencionado. Entonces, que le pueda dar a cualquiera no implica que tenga un comportamiento democrático. Lo que hay, vivimos en un mundo radicalmente desigual, ¿verdad? Donde la desigualdad es quizá la nota común más relevante que podemos observar. Y esa desigualdad incide y recoge, digamos, el impacto de todo lo que sucede. O sea, todo impacta a los sectores más desprotegidos, peor, cualquier cosa, ¿verdad? Como puede pasar con la guerra. Eso no quiere decir que haya sectores exentos, que vivan en una burbuja completamente invulnerable, pero quiere decir que la incidencia de la desigualdad social es muy importante y se vio en el sistema de salud pública, en las formas de acceso a hospitales, a sistemas de prevención, en fin, a mil cosas, ¿verdad? Me imagino que en España, me imagino que este ha sido un lugar común en todos los países, porque ahora en Estados Unidos fue asombroso, porque además el mito de la infraestructura es tan fuerte, había sido siempre tan fuerte, ¿verdad? De que es un país que tiene una, ¿verdad? Un sustento, no que el sistema de salud en sí mismo esté bien regulado, como se vio con las luchas con los distintos sistemas de seguridad social, etcétera, pero sí que los hospitales son los mejores del mundo, y se vio que se necesita una gripe agravada para dar por tierra con todo, en un país que, como digo, vive esperando la contaminación biológica, ¿verdad? Entonces, claro, eso ha creado una paranoia, una desconfianza en el sistema que era desconocida, porque el mito, digamos, de la hegemonía norteamericana siempre había calado muy fuerte dentro de la ciudadanía, pero evidentemente esto ha sido una especie de terrible llamada de atención sobre la falibilidad del sistema, y la gente no cree, y está desmotivada, y está escéptica, y está en una situación de duelo, ¿verdad? Sostenido, ¿no? A mí me ha gustado mucho, Mabel, que entre en ese amplísimo abanico de temas y problemas que has abordado en tu conferencia. Ya has mencionado el tema y el problema de la virtualización de la enseñanza y del aprendizaje en la universidad. Porque, claro, en España justamente esta cuestión se ha polarizado y se ha tratado desde lo público y lo privado. O sea, ese ha sido el abordaje, ¿no? O sea, lo público, las universidades públicas se han atrincherado en la presencialidad y han hecho de eso una bandera. O sea, somos universidades presenciales. Frente, claro, que sabes que el panorama español es muy diferente a las privadas, ¿no? Que son las que tienen como la competencia de la virtualidad, ¿no? Y se ha construido un valor sobre eso. Y me preguntaba justamente
que no sabía cómo se había articulado este debate ni en Estados Unidos ni en América Latina, que no sé si se ha dado, porque en España sí, ¿eh? Y ya te digo que se ha construido esa zona de debate sobre lo público y lo privado y cómo la presencialidad, un valor que tiene lo público que no tiene lo privado. No, esa no, ese no fue el debate en Estados Unidos. En Estados Unidos los que han tomado decisiones son los gobiernos estatales. Entonces, de pronto, en Texas se decidía una cosa, pero en California se decidía otra, sobre las máscaras, sobre las vacunas, sobre todo. O sea, porque ese es el sistema de la Confederación, es así. Entonces... No entre lo privado y lo público, ¿no? No, no, no. Pero también había un margen ambiguo, impreciso, entre instituciones. También si dentro de tal estado, tal universidad defendía tal... había, porque hay también normas de cierta autonomía institucional, etcétera. Entonces eso fue un poquito más individualizado y al mismo tiempo más caótico, en fin. La peor parte fue la de la educación media, el liceo o high school, no sé cómo es aquí. Ahí la desorientación fue horrible, los chicos jóvenes, así que no se sabía si se podían vacunar, si se iban a contagiar o no, etcétera, y que los padres querían sacar de la casa, porque el problema es que muchas familias cuentan con la escuela para poder ir a trabajar los adultos. Entonces, al encontrarse con niños y adolescentes en la casa durante 2 años, o sea, porque eso fue más o menos lo que duró la parte más álgida de la... eso causó terribles problemas, sobre todo a las mujeres. Entonces se empezó a generar, digamos, hacia abajo una especie, o sea, como el niño está en la casa, entonces la mamá no puede ir a trabajar y entonces el lugar de trabajo de la mamá permite que los trabajadores también estén en su casa. Se empezó a generar y el país se paralizó. O sea, hasta el día de hoy, tú vas a un banco, el gerente no está porque ahora está trabajando siempre desde la casa. Ya las restricciones de la pandemia han aminorado muchísimo, pero ya a la gente le gusta trabajar en la computadora en su casa en pijama. O sea, ¿para qué ir si pueden no ir? Y además, como ahí se respeta mucho la voluntad individual, de que no se puede obligar a una persona a hacer lo que no quiere. Si la persona dice, yo me siento en riesgo y no quiero ir a trabajar, muy bien, no quiero venir, no venga, haga esto desde su casa. Y eso, evidentemente, llega un momento en que no se puede parar. Claro. Entonces, hoy en día tú no encuentras a nadie en su lugar de trabajo. ¿Dónde está? Está trabajando desde la casa. Sí, pero no contesta el teléfono. Bueno, a veces sale o apaga el teléfono. O sea, entonces eso ha... El país está en una situación tremenda. Aparte de la enorme cantidad de lugares en bancarrota, de quiebras, de restaurantes que no existen, comercios pequeños que se han fundido, etc. Todo eso se ve, uno camina por cualquier calle y ve los comercios cerrados, todo. Eso ha sido una cosa así, ¿no? Ahora, lo que yo mencionaba de la educación es un tema muy importante, porque en Estados Unidos ya venían hace tiempo tratando con la cuestión de la tecnificación y de este tipo de sistemas audiovisuales, etcétera. A ver, ¿qué pasaría? Porque la verdad que se sabe, lo que no se sabe son exactamente los plazos, o nadie los menciona, se sabe que las bibliotecas van a dejar de existir, ¿verdad? Se meterán todos los libros en depósito, en caja, etcétera, pero todo tiende a una digitalización, porque los libros son perecibles, requieren espacio, temperaturas, cierto tipo de papel, toman recursos de la naturaleza, etc. Entonces se piensa, se va hacia la digitalización. Yo no sé si eso ya pasa en España, pero pasa mucho en Estados Unidos, ¿verdad? Se tiende a bibliotecas digitales. Por eso todo libro que publicamos sale primero digitalmente y después sacan unos cuantos porque estamos en transición. En forma de libro, etcétera, pero eso ya es obsoleto, digamos. De la misma manera, se piensa que el sistema de aulas, que viene de la época
viene ya desde los griegos, ¿verdad? Este sistema dialógico de compartir un espacio, etcétera, socrático, lo que quieras llamarle, va a desaparecer, ¿verdad? Por las mismas razones. ¿Por qué? Porque las instituciones no quieren, sobre todo, pagar beneficios sociales. Entonces, con eso han pensado, si esto funciona, ¿verdad? Si el sistema de digitalización, de comunicación audiovisual es aceptado suficientemente y funciona, muchísimo mejor, porque ahora con la globalización podemos estar escuchando a un filósofo alemán que nos habla desde Berlín o desde Frankfurt, o podemos estar escuchando un crítico inglés, ¿verdad? Y crear un curso, ¿verdad?, en el cual en tal fecha el diálogo, la clase la da tal profesor y el diálogo es con tal fulano. Entonces, tanto los asistentes al curso como los que forman el material primario del curso estarán entonces cada uno en su casa. Los intelectuales, los profesores prepararemos cursos online que estarán, los ofreceremos a las universidades que seleccionarán los cursos más adecuados para formar un currículum de maestría, de doctorado en tal y cual disciplina. El estudiante, bueno, el estudiante se inscribe y selecciona y después cumple las tareas de manera... Claro, pero por ese curso te pagan, etcétera. Te pagan por ese curso una vez y lo pueden consumir miles de veces. Bueno, claro, te pagarán por vez de consumo, eso no, no sé cómo se hará, pero te compran el curso y entonces hay una competencia de contenidos a nivel mundial, tú realmente no sabes con qué compites, pero en definitiva tú venderás tus cursos. Tú no serás miembro de esa universidad de ninguna manera, tú eres un intelectual, un profesor, un académico libre, y comprarás tu seguro médico, tú, y trabajarás desde tu casa. Bueno, está lleno esto de jóvenes doctorandos, por Dios, Mabel. No, pero... van a salir corriendo. Mira, el sistema educativo, como todo sistema, ha pasado por muchas etapas, de la misma manera que ahora el libro va a desaparecer, bueno... ya no leemos en pergaminos, así como leíamos antes. O sea, son los soportes materiales lo que va cambiando con el tiempo y no podemos imaginar que los inmensos avances de la tecnología no van a tener una repercusión directa en la educación, en el sistema presencial o no, etcétera. Nos parece terrible, pero de pronto, si pensamos, a ver, yo podría tomar clases con... a ver, con tal profesor que está en tal sitio, que de otra manera sería inaccesible para mí. Y aunque sea a través de la computadora, podría establecer un diálogo, él podría... O sea, hay formas que se perfilan, ¿verdad? Porque convienen al capitalismo. Porque convienen, digamos, a la institución le conviene no tener que lidiar con personas, que a lo mejor un día vuelven los sindicatos, ni Dios permita, ¿verdad? Que exigen seguro médico, que quieren jubilaciones, no, no, no. Ahí tú vendes, si eres una gran estrella, vendes a un nivel estelar tus contenidos, y si eres un profesor menor, los venderás a otro nivel, para otro tipo de colegios, compras tu seguro médico, ahorras para tu jubilación a través de tales y cuales sistemas, y, ¿me entiendes? Se trata de un sistema de atomización social y cultural, que si nos pusiéramos a pensar, podríamos encontrarle muchos beneficios. A lo mejor efectivamente se hace más accesible numéricamente, quién sabe, a lo mejor la calidad no necesariamente decrece, porque eso va a filtrar mucho los niveles, la importancia de la motivación personal. No todo el mundo va a poder llegar, digamos, a usar por la tremenda presión del método. En fin, habrá que ver qué sucede con la cosa. A lo que voy, porque es hasta donde nos, pues ya parece ciencia ficción, a lo que voy es que este proceso de lo pandémico no presencial dio lugar a una experimentación a gran escala, sí, 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 de lo que las universidades ya venían queriendo hacer. Ya tenían gente
a la que estaban convenciendo, mi universidad se hizo a dar cursos y a crear cursos online, no funcionó. No sabían qué hacer con el copyright, por ejemplo, porque claro, cuando el curso se hace público, claro. Había muchos problemas que no se podían resolver, pero se notó que la universidad iba en esa dirección. Muchas becas para los que quieran experimentar en ese sentido, bla, 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 no funcionó. Pero apareció la pandemia, y ahí por receta médica pudieron a amplio nivel experimentar con lo que ya se sabe va a ser con toda seguridad el sistema del futuro, no te digo del 2030, pero ya hacia mediados de siglo o fin de siglo quizá. Sí, yo quería, parece que la ponencia es estupenda, pero sobre esta imagen, yo creo que en Estados Unidos hay una comprensión muy interna de los problemas, ¿no?, y de las soluciones, ¿no? Esta misma idea de esa universidad vista, yo luego obedece a un modelo norteamericano, el modelo gerencial privado, por ejemplo, a nivel hospitalario, pues está claro que el modelo gerencial, el modelo cortoplacista, porque un modelo gerencial es un modelo cortoplacista, no es conveniente en un caso de pandemia. Por ejemplo, en un modelo gerencial se entiende que las camas vacías son recursos inútiles. Pero en un modelo gerencial, ya, no hospitalario, se entiende que las camas vacías son recursos inútiles. Pero claro, en una situación de pandemia las camas vacías son fundamentales, ¿no? Ha habido como una especie de fracaso de ese modelo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿no hay una discusión en Estados Unidos respecto a ese modelo, respecto a la necesidad de lo público o eso? Porque claro, esta idea que estaba manejando, que has dicho antes, las instituciones universitarias no están dispuestas a tener costes sociales, pero los costes sociales pueden ser muy importantes. Una educación a distancia, por ejemplo, se sabe que han crecido en los últimos 3 años las enfermedades mentales, el índice de suicidio, o sea, esos son costes sociales. Cuando hablamos de costes sociales nos estamos refiriendo también a eso, ¿no? Yo creo que en Europa, por ejemplo, hay una percepción mayor de toda esa, sí, problemática, ¿no? Y ese modelo, yo creo que nosotros tenemos una quizá optimista, demasiado optimista, una idea de que ese modelo que usted sostiene que es el modelo que viene ya y que está como más lejos, ¿no?, de la realidad. La lucha, por ejemplo, de la universidad pública en España, sí, en España, en Francia, en Alemania, sí, por volver a la presencialidad, ¿no?, a la presencialidad como algo fundamental, y en contraposición a un modelo universitario, un modelo privado, un modelo que sí que va hacia una concepción del alumno como un cliente que consume productos, sí, a nivel online. Existe esa diferencia y esa discusión, ¿no? Bueno, debes tener en cuenta en ese sentido que la fuerza del capitalismo en los Estados Unidos relativiza mucho lo que en Europa se considera lo público. ¿Entiendes? Puede haber debates y los hay y todo, pero todo el mundo sabe que se va a imponer lo que el capitalismo considere que se va a imponer, ¿verdad? Si esos cursos tremendamente populares que puede crear un gran profesor, etcétera, los pagan, qué sé yo, $500,000, yo te aseguro que gran parte de los que actuales profesores universitarios se van a ese modelo. O sea, todo depende de cómo esto se mueva, ¿me entiendes? Porque no hay esa tradición de... Estados Unidos nunca tuvo Salamanca, ¿me entiendes? Todo ha nacido... Tuvo Granada. No, pero te quiero decir, yendo a la idea de las antiguas, icónicas universidades, ¿verdad? Es un sistema nacido en el último aguacero, digamos. Lo que allá les parece histórico es del siglo pasado o del anterior, pero hasta ahí llegamos. O sea, entonces, claro, hay... y el mandato del capital es tan fuerte, ¿no? No solamente fuerte, sino indisputable. No hay alternativa. O sea, en Europa está la mirada de distintos modelos socialistas que rigieron o que aún rigen, de los países nórdicos, están modelos, la gran tradición del pensamiento francés, del pensamiento alemán, etc. O sea, hay, digamos, espacios de cultura que como tales no existen así en Estados Unidos. No despegados de la institución, del mandato de la institución, y las instituciones, incluso las llamadas públicas,
todas funcionan con subvención estatal. Públicas son porque el Estado quiere que sean públicas, hasta cierto nivel, y la verdad son las de peor calidad. Entonces, esa es la situación, ¿me entiendes? Cuando tú dices lo público, es relativo. Entonces, probablemente va a haber una dicotomía. Va a haber sistemas europeos al estilo más... Pero es una cuestión de tiempo, ¿verdad? A medida que avance la tecnologización. Es como el tema de la robotización, ¿no? Como el tema de la clonación. Son temas que están instalados y van a progresar. ¿Bajo qué condiciones, con qué regulaciones, cuándo, hasta cuándo? Habrá que verlo, pero digamos, una vez que la... Y lo sabemos ya desde Heidegger, etcétera. Una vez que la tecnología hace una, tiene una presencia, ya hay que empezar a lidiar con eso y empieza a, de alguna manera, a modificar el sistema desde dentro, ¿verdad? Y es interesante porque es un, son, los modelos tecnológicos desafían, en general, con mucha eficacia otros modelos. Los había Descartes, por ejemplo, con su fascinación con las cuestiones mecánicas, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, bueno, pero ¿cuál es el problema si, ¿no? si el cogito no va por ahí? Pero sí, ¿verdad? Porque esa cosa del movimiento que se autogenera o que mecánicamente puede ser dirigido, que realmente altera la comprensión epistémica de lo que es. Entonces yo no tengo ninguna duda de que eso va a pasar a largo plazo y que es un sistema que sin duda se va a ver desafiado por el arrastre de otros sistemas más humanísticos. Humanístico es una palabra que ya en Estados Unidos más vale no mencionar, digamos, en ningún proyecto, ¿verdad? Porque suena, digamos, a una especie de, no para los que estamos dentro del campo, pero no, ya no tiene referentes concretos, no se sabe bien para qué sirve, ¿verdad? Es un país que está modificando todos los programas de estudio y nos acaba de pasar en nuestro propio departamento, porque los estudiantes, hay cursos en los que simplemente no, tú pones un curso que la literatura, no hay audiencia. No les interesa, no quieren tomarlos. Entonces tú tienes que encontrar una manera de meter el contenido sin decírselo mucho antes o articulándolo a los intereses actuales que van por el lado, digamos, de la tecnología, de las finanzas, de aquello que tiene una aplicación práctica. Nadie cree en la cultura, digamos, como un valor espiritual, digamos, de crecimiento. Nadie es una palabra demasiado grande, pero digamos mayoritariamente. Entonces nosotros hemos tenido que modificar y quitar enorme cantidad de cursos de literatura y llamarlos otra cosa, digamos, otra cosa. Cine sí. Entonces, si tú le dices tal novela, a un estudiante te dice, ¿hay película? Para no tener que leerla, ¿verdad? Estas generaciones nuevas leen muy poco. Quieren leer muy poco. Y las que vienen después, que a los 6 meses saben, los bebés saben manejar con el dedito, el teclado, lo he visto, ¿verdad? Ya han nacido con una pantalla delante y los tiempos son distintos. El concepto de simultaneidad, de sucesividad. O sea, hay una enorme cantidad de cambios espacio-temporales que tienen que ver con la tecnología también. Entonces, claro, yo creo que sí va a pasar, que esto va a pasar. Pero, como les digo, esto ha sido muy útil, lo de la pandemia, para experimentar, a ver, y los estudiantes... muchos dijeron que les gustaba mucho online. Yo he dado cursos online 2 años. Me causaba un terrible dolor darlos online y los cursos funcionaban bien. No es lo mismo.
pero muchos estudiantes, el problema que se presentó fue con los padres, que consideraban que no querían pagar, la mía es una universidad privada, que no querían pagar tanto por cursos online como por cursos en presencia. Ese aspecto a la universidad no le gustó. Aparte, la universidad ya tiene un tremendo campus con dormitorios, con comedores, con gimnasios para los estudiantes, o sea, hay que reciclar todo ese... O sea, es una cosa a largo, largo plazo. Pero se está pensando que el avance tecnológico conduce a un cambio de método en la producción y en consumo de conocimientos. De la misma manera que hoy en día, bueno, hablando con los editores aquí en España, decimos que hacemos 1000, pero no hacemos. O sea, todo es on demand. Todo es el libro, ¿me entiendes? Y si el libro, por ejemplo, estaba hablando con mi editor mexicano, el del libro, sí, y me decía, tengo gente en tales y cuales países que me gestionan los libros on demand. Cuando alguien en esa ciudad pide tal libro, él te lo imprime, al otro día está listo. O sea, los van haciendo de a uno. Y eso es una cosa que nosotros... Sí, aquí también, ya en esa idealización del libro, ¿verdad? Es una idea, digamos, ¿verdad? Y puede ser digital, puede ser auditivo, puedes ir manejando y escuchar Don Quijote, ¿verdad? Entonces el soporte lo idealizamos, lo mitificamos, etcétera, pero en definitiva, mientras quede el discurso, ¿verdad? Mientras quede la reproductividad del discurso. Bueno, lo vio Benjamin más claro que nosotros, o sea, y hace mucho más tiempo, ¿verdad? El aura... Goodbye, ¿verdad? Porque Madonna, o no, ¿cómo se llama? La Gioconda Madonna. Casi lo mismo. La vas a ver y es pequeña y hay enorme cantidad de gente, pero tu sueño es ir y ver la Gioconda, ¿verdad? Porque te criaste bajo ese mito y quieres verlo. Pero ahora te la puedes comprar y la tener arriba y la ves a cada rato cuando te despiertas arriba de tu cama. Es un póster. No es lo mismo. Pero antes no podías tener nada. Y entonces, ¿verdad? Esa es la reflexión de Benjamin. Entonces, la reproductibilidad técnica crea accesibilidad. Sacrifica el aura del producto único. Pero ¿qué es lo que importa más? ¿Que más gente tenga acceso o que el producto único esté ahí para el privilegiado que puede llegar a verlo? ¿Entiendes? Entonces se gana y se pierde, como en todo proceso, pero es interesante porque la técnica obliga y empuja a cambios que nos parece que es una reducción a la nada, ¿verdad? Que la Gioconda, ¿verdad? La puedes arrollar y después desplegar, le puedes hacer bigotes o lo que quieras, la puedes tener en tu casa y manipular, ¿verdad? Pero la tienes, la has visto, si quieres la puedes estudiar en detalle, puedes vivir con ella, ¿verdad? En cambio, el mito de aquel cuadro, quizá no vas a llegar nunca a verlo porque vives en un país subdesarrollado por allá, ¿entiendes? Entonces se gana y se pierde. Y es una opción difícil, pero la técnica marca el camino y hacia ahí fuimos. Hacia el póster. Lo cual no quita, porque estamos en un sistema mixto todavía, como en todo, ¿verdad? Que si hay una exposición de estas itinerantes y llegan grandes obras, tú las puedas ir a ver al museo de tu barrio. Pero porque estamos todavía en transición, quién sabe qué pasará en el futuro, ¿verdad? Pero con el sistema, y a lo que voy, es que la pandemia también ha sido utilizada para explorar una inmensa cantidad de cosas. Por ejemplo, los bancos están también trabajando en esa misma dirección, en la dirección de que muchos servicios se pueden hacer digitalizados desde la casa sin necesidad de que haya un banco montado con las secretarias y las cajeras, y los, ¿verdad? Y, no, mucho es movimiento digital de capitales.
procesos que se gestionan y que en definitiva apuntan a un mismo resultado. Pero claro, implica una adecuación mental, ¿verdad? Como cambios educativos como los que estamos mencionando implican verdaderamente una revolución en los procesos de reproducción del conocimiento. Es una gran incógnita cómo se gestionará todo esto, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Mabel. Tenemos que darle paso a la siguiente ponencia. Trabajaremos mentalmente en nuestro devenir póster. Y muchísimas gracias.